Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Dimensión Hípica, programa mixto, recreativo y deportivo, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional independiente de Antonio José Medina, certificado número 22.228. Sintonía 1420 AM presenta Dimensión Hípica con Antonio José Medina. Muy buenos días a toda la afición hípica de Venezuela. Nuevamente contentísimo de estar con todos ustedes en vivo. Son las 6:01 de la mañana por aquí por Radio Sintonía 1420 AM, nuestro programa Dimensión Hípica Pronóstico. Y de 7 a 8, Dimensión Hípica apoyando al espectáculo deportivo de las carreras de caballo. Recuerden, todos los domingos de 6 a 8 de la mañana, 2 horas consecutivas de hipismo por aquí por Radio Sintonía 1420 AM y también a través de la página web www.radiosintonia1420.com.ve. En la dirección de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación, la señora Toti López. En los controles, nuestro pana Carlitos Contreras. Y quien tiene el gusto de saludarles hoy domingo, en vivo, Antonio José Medina, Colegio Nacional de Periodistas, CNP 14.578. Certificado de locución 37.671 y productor nacional independiente de la República Bolivariana de Venezuela 22.228. Dimensión hípica pronósticos con las carreras de hoy en el Hipódromo La Rinconada y también con los pronósticos para las carreras de hoy en Gulfstream Park en Florida, Estados Unidos. Recuerden enviar sus comentarios, su nombre, sus líneas. Es importante que coloquen su nombre y dónde están enviando el mensaje a través del 0424-133-8883, 0424-133-8883. Nuestro programa hoy es una presentación publicitaria de tuoficinahípica.com, la nueva forma de jugar legal y seguro. Estés donde estés, les recomiendo de verdad tuoficinahípica.com. Para las carreras internacionales, para las carreras nacionales, tuoficinahípica.com. También en nombre del Sport Davy, el centro hípico de La Rinconada en el antiguo Mosquero. A 50 metros de la pista, allí en la tribuna C, le va a atender con mucho cariño Juan Carlos Robles. Los desayunos espectaculares en el Sport Davy, allí muy cerca de la pista en el hipódromo La Rinconada. También en nombre de la suscripción de Jorge Castillo, solamente para La Rinconada, VIP 0414-225-2912, 0414-225-2912. También es una presentación publicitaria de la Posada de Quinta Crespo, con el más alto incentivo en sus apuestas, 2 pisos de buen hipismo allí, muy cerca en lo que era antes RCTV, diagonal a RCTV, está la Posada de Quinta Crespo, aire acondicionado y recuerden hoy el tradicional sancocho, el cruzado, también hoy en la Posada de Quinta Crespo para todos sus clientes. También nuestro programa hoy es una presentación publicitaria de la tribuna de propietarios en el hipódromo La Rinconada. Hoy hay carreras en La Rinconada a partir de la 1:00 p.m. y usted se queda allí presenciando en vivo las carreras y también a través de los 30 monitores de la tribuna de propietarios las competencias internacionales. Además, puede usted realizar sus apuestas tranquilamente en el piso 3 de la tribuna B, en la tribuna de propietarios, descorche, wifi, bueno, de todo, la comida espectacular, los postres. La verdad que va a pasar una tarde sencillamente espectacular en la tribuna de propietarios en el hipódromo La Rinconada. Presentan nuestro programa Dimensión Hípica Pronóstico, hoy domingo 11 de marzo del año 2018, por aquí por Radio Sintonía 1420 AM y también a través de la página web de Radio Sintonía
www.radiosintonia1420.com.ve. Bueno, sí, ya comenzaron a llegar los mensajes, Carlito. La gente activa ya tempranito. Buen día, amigo Antonio. Soy Armando Escobar, full sintonía desde Charallá. Mis líneas corren en las copas Valeria Friend y Jack Security. Gracias, Armando. Este fiel oyente de nuestro programa. Muchísimas gracias. Aquí llega otro mensaje de texto. Buenos días, Medina. Otro amén, Domingo. Es Leona de Antímano. Se fue el Ángel Castillo. No se sabe si regresa. Mis líneas, mis líneas. Aquí dice que es el número 11, en la tercera el 5 y en la cuarta el 8. Gracias por enviarnos los mensajes. Ya están activados nuestros queridos oyentes. Hoy con las carreras en el Hipódromo La Rinconada. También vamos a tener a Jorge Castillo con los mejores traqueos. Y un invitado especial sorpresa para todos ustedes en pocos minutos por aquí. Por Radio Sintonía 1420 AM. Nosotros vamos a publicidad, Carlito. Y regresaremos con el resumen de las competencias de ayer, los retirados para las carreras de esta tarde en el Hipódromo La Rinconada. Apuesta, gana y disfruta de las carreras internacionales ahora en la tribuna de propietarios en el Hipódromo La Rinconada. Piso 3, tribuna B, 30 monitores, Wi-Fi libre, descorche, salón VIP y exquisita comida. La tribuna de propietarios con carreras internacionales, totalmente remodelada, a todo dar para los grandes hípicos. ¡Los esperamos! Ya llegó la nueva forma de jugar legal y seguro. Estés donde estés, en www.tuoficinahípica.com podrás pedir o dar puestos en los hipódromos nacionales e internacionales. Legal y seguro, desde la comodidad de tu celular, tableta o computadora. Descarga la aplicación móvil o accede a www.tuoficinahípica.com y regístrate ya. tuoficinahípica.com, donde ganar está solo a un clic de distancia y con licencia de la SUNAI. Sport Baby es el centro hípico de La Rinconada, antiguo mosquero, a 50 metros de la pista, cerca de la tribuna C. Atención de primera, carreras nacionales e internacionales, tabla fija, subastas, máquina punto azul, aire acondicionado y lo que no podía faltar, no señor, el tradicional desayuno criollo y los suculentos almuerzos. Sport Baby en La Rinconada, de martes a domingo con la atención de Juan Carlos Robles. Sport Baby, el centro hípico preferido de los jinetes, entrenadores y propietarios. Y llegó la suscripción de Jorge Castillo, el cronometrista de la revista Mundo Hípico, solamente para La Rinconada. 4 fijos por reunión, 2 marcas por carrera, información de cancha de primera mano. Anote su teléfono, suscríbase por el 0414-225-2912. Es Jorge Castillo, el cronometrista de la revista Mundo Hípico. Estamos de vuelta a Dimensión Hípica con Antonio José Medina. Bien, continuamos en Dimensión Hípica Pronóstico. Recuerden, 2 horas de hipismo, de 6 a 7 de la mañana, Dimensión Hípica Pronóstico, La Rinconada, Ghost Trim Par, y de 7 a 8, Dimensión Hípica apoyando al deporte hípico. De 7 a 8, vamos a tener como invitados especiales en vivo, vía telefónica, a 2 grandes profesionales, 2 grandes amigos hípicos de pura cepa, el médico veterinario Luis Ifonte, el hombre que cuidó por 18 años al semental Waterpoe, hoy se corre la primera copa de Waterpoe. Y también vamos a tener como invitado especial al propietario Armando Rodríguez, que es criador, bueno, excelente empresario. Es el propietario hoy por hoy de Ninfa del Cielo, que hoy también se corre la primera copa de esta yegua triple coronada en el año 2014, caballo del año, y que hoy está cumpliendo función de yegua madre como pensionista en el Aras La Primavera. Así que son nuestros 2 invitados de 7 a 8 de la mañana, apoyando al deporte hípico y, por supuesto, audios históricos, lo que le gusta a la gente, de grandes clásicos que tenemos para todos ustedes aquí en Dimensión Hípica, de 7 a 8
de la mañana. Sigue llegando los mensajes de nuestros queridos oyentes. Estamos en vivo, 6:10 de la mañana. Buen día a todos en este domingo hermoso, lleno de muchas bendiciones. Mi dato en la Copa Ninfa del Cielo, la número 6, Jirajara. Y mi línea en la novena, el 8, Money and Love. Atentamente, el sonero VIP. Gracias, hermano, por tu mensaje de texto. Estamos también, nos está retransmitiendo Máxima 97.3 FM en el Tigre, Estado Anzoátegui, en mi tierra querida. Gracias a su director, mi hermano querido Juan Guatache, periodista, gran profesional. Así que nos están retransmitiendo desde Máxima 97.3 FM. Un abrazo a todos mis paisanos del Tigre, Estado Anzoátegui. Bueno, a toda la gente de la mesa de Guanipa. Buenos días, Antonio José, full sintonía vía internet. Es Ángel Dudamel de San Felipe, Estado Yaracuy. Mi línea es marítima en la primera válida. Suerte para todos. Gracias, hermano. Vamos con los ejemplares retirados para hoy domingo. Aparentemente hay varios retirados adicionales, pero nosotros le vamos a dar los oficiales que tenemos nosotros. En la primera carrera retirada el número 1, Hunter Wen, número 1 por cólico. En la primera el 1. Recuerden, en la segunda es la Copa Ninfa del Cielo, en homenaje a esta gran yegua. Caballo del año, triple coronada en el año 2014, Ninfa del Cielo, bajo el entrenamiento de Juan Carlos Ávila. En la cuarta, Waterpoe, bueno, 16 títulos se llevó este caballo, Waterpoe, como el mejor semental de todos los tiempos en Venezuela. Los retirados, también en la sexta carrera no corre el número 9, qué bárbaro, número 9 por claudicación del miembro anterior derecho, en la sexta el 9. Luego de la séptima está retirado el número 3, Magnético por cólico. Y tampoco nos va a correr el número 10, Nottingham, por epitaxis, que es una conocida como hemorragia nasal. Aquí hay otro ejemplar retirado, pero no lo tenemos oficialmente. O no se lo podemos anunciar porque no lo tengo como oficial ya este ejemplar. En la novena carrera está retirado el número 11, Betania, número 11, por condritis. Condritis es un problema respiratorio que tiene que ver con los cartílagos aritenoides. Este número 11, Betania, no va a correr de la novena competencia de hoy domingo en el hipódromo La Rinconada. Vamos con el resumen de ayer en el hipódromo La Rinconada. En la primera carrera, victoria por vía legal para el número 6, Rey Benjamín, número 6, 28.256 a ganador. Segundo lugar quedó el número 1, Horland. Tercero, el número 4, Travieso Luca. Cuarto, el 2, Dinamita Black. Y para el quinto fue bajado el número 3, Artesa, número 3, que ganó la competencia, pero le causó tropiezo a Dinamita Black, el número 2. 79-1 el tiempo de la carrera. Fue retirado el número 5, Guachita Kick, número 5. En la segunda de ayer, en La Rinconada, retirado el 3 y el 9. Victoria para el número 2, Soy Guerrero, pero fue distanciado. Subió el número 4, Príncipe Michel, el número 4, 7.064 con 13 ganador. Segundo para el número 2, Soy Guerrero, que fue distanciado. Tercero el 5, Eclipsado. Cuarto el número 1, Tío Ronald. Quinto el número 8, Nelson Z, 74.4 para 1.200 metros. En la tercera de ayer, victoria para la número 6, Reina Madre, 5.881 con 21 ganador. El segundo lugar para el número 1, Apia. Aquí hubo también bajadera. Bajaron a la número 8, Roquera, al sexto lugar. Tercera, la número 9, Prince Feni. Cuarta quedó la número 5, Katira Real. Y quinta, la número 3, Emma Prince. Retirado el 2 y el 7. 87.3 el tiempo para la distancia de 1.400 metros. En la primera válida de ayer, en La Rinconada, victoria para la número 2, Color My World. Por cierto, felicitaciones al entrenador José Gudiño, que selló dos victorias ayer. Fue el más destacado. Segunda, la número 6, Wonder America. Tercera, la número 10, Recall. Cuarta, la número 8, Gran Yance. Y quinta, la número 7, Princesa Rocío. 68-1 el tiempo para la distancia de 1.100 metros de esta competencia. Y no hubo ejemplares retirados. Cambio de monta. El número 11 fue conducido por Eglinder Betancourt. En la segunda válida de ayer, en La Rinconada, el triunfo fue para el número 5, The Beautiful Danny, 5.170 con 86 de ganador. El segundo para el 6, Atenas de Oriente. Tercero, el 2, Queen Alana. Cuarta, la número 1, Alejandra Sofía. Quinta, la número 11, Gloria P. Retirado el 3, el 7 y el 10, 93-1 para la distancia de 1.500 metros. En la tercera válida, victoria para el 7, Gran Rafael, al galope. Este caballo de verdad que tiene pinta de ganador, pinta de campeón. 4.182 con 44 su dividendo. Segundo, el 2, Luis de Grey. Por 10 cuerpos ganó este caballo Gran Rafael. Tercero, el 4, Kratos. Cuarto, el 5, Campo Vaso. Y quinto, el número 6, Guaynabo.
número 6, retirado el 1, el 3 y el 8, el tiempo de la carrera 86.4 para los 1.400 metros. En la quinta valía ganó el 8 Flica, 20.253.24 ganador. Segunda la número 11 Moin Lighting, tercera el 7 La Zarzuela, cuarta el 6 Princesa Samantha. Quinta llegó la número 1 Bell Rose, 67.3 para 1.100 metros. Anteriormente esta carrera era 1.200 metros. Pero el INEH anunció ayer el cambio de distancia a 1.100 metros. Quinta válida, ganó el número 2 Gold Sky, casi de punta a punta, fue conducido por Franklin González Jr. en sustitución de Jorge Gerardo Bracho, 8.639, segundo el 8 Mr. Dancer, tercero el 9 Señora Quinín, cuarto el 5 Extraterrestre, quinto el número 1 The Great Frame, retirado el 4 y el 7, 93.1 para la distancia de 1.500 metros. Y en la sexta válida de ayer, victoria para la número 2, Princess Delta, 3.414.50 ganador. Segunda, la número 13, Miranda Vic. Tercera, la número 1, Colorada. Cuarta, la número 6, Cumanacoa Star. Y el quinto para la número 10, Money Dancer. 73.2 para la distancia de 1.200 metros. Fueron retiradas la número 5, Princesa Maco. Y la número 12, Nice, número 12. El dividendo del 5 y 6 de ayer en la Rinconada, aparecieron 13 cuadros con 6 que van a cobrar cada uno 11.149.554.56. 695 cuadros con 5 que van a cobrar 112.376.87. Es el dividendo del 5 y 6 de ayer en el hipódromo La Rinconada. Vamos con las tres primeras competencias. Ya tenemos a Jorge Castillo en línea. Jorge Castillo, el cronometrista de la revista Mundo Hípico y de Líder Hípico, ya la vamos a tener en línea. En la primera carrera, retirado el número uno. Aquí va a jugar nuestra primera fija, abriendo la programación de hoy domingo en la Rinconada, el número 8, The Revenant, número 8, El Renacido, traducido al español, este pupilo de Blaimar Suárez, extraordinario en cancha. Ya vamos a escuchar a Jorge Castillo, tenemos muy buena información de este caballo, es la velocidad. Y yo creo que se les viene de punta a punta el 8, The Revenant, número 8, con Montiel, Blaimar Suárez, buen entrenador, buen amigo. Vamos a ligar en la primera el 8 fijo, el número 8, The Revenant, número 8. En la segunda, Copa Ninfa del Cielo. Nuestra primera marca, el 2, Valeria Frank. En su última, esta yegua salió muy movida, la verdad que... Y además que el galope de Rosalba María fue de 15 cuerpos en esa oportunidad. Esta yegua, Valeria Frank, fogueada. En el lote de arriba, contra Reina Primavera, Drama Queen, la misma Rosalba María. Esta yegua en esta distancia de 1.100 metros, donde suele, hizo sus buenas carreras en 1.200, en 800, aunque va a primera vez a la distancia. Esta yegua un poco más relajada al principio, puede tener más final y puede ganar la Copa Ninfa del Cielo. Y por supuesto la número 3, Blue Angel, el dato de última hora, de los amigos del Stuart Centauro, de la familia Convict, del Aras La Invasión. Muy buenos briseos. Este hermana paterna, nada más que este caballo hierro colado, seguramente va a decidir la competencia. Nos quedamos con el 2 y el 3 en la segunda carrera. Y en la tercera vamos a indicarle esta fija del número 4, Overbeck, el de Blaimar Suárez también, que va a conducir Iván Pimentel Jr. Nos vamos con Blaimar hoy. Gran amigo de un excelente cuadro, una cuadra bien bonita que remodeló en la Rinconada nuestro buen amigo Blaimar Suárez. Este caballo en su última, verá que dejó un tiempo de 46.4 para 800 metros, llegando segundo el señor Fidel. Es el mejor speed rating de la carrera, mantiene excelente condición y para mí se les viene este caballo Overbeck a ganar la tercera carrera de hoy domingo en el hipódromo La Rinconada. Fijo el 3, Overbeck, en la tercera de hoy domingo en La Rinconada. Y tenemos en línea Jorge Castillo. Buenos días, Jorge. Sí, buenos días, amigo Antonio José Medina. Y buenos días. Toda la afición de Radio Sintonía 1420 en amplitud modulada. Un saludo también, por supuesto, a toda la directiva que nos da la oportunidad de estar una vez más a través de su programa, como lo es Dimensión Hípica Pronósticos, desde las 7 de la mañana y bueno, de 7 a 8, Dimensión Hípica en el segmento hípico, como que bueno, hípico es una de las dos partes, pero digamos que la parte ya de entrevista, la parte deportiva, de esencia, elitismo, y bueno, todo esto usted lo escucha a través de Radio Sintonía 1420 Amplitud Modulada. Bueno, amigo Antonio, estamos bien contentos de estar una vez más con todos ustedes. La semana pasada, amigo Antonio, todas las personas, y le voy a decir una cosa, amigo Antonio, fueron más de 100 personas que nos enviaron mensajes para el regalito
por la vía Pentecilia, en la número 9 de la segunda válida, abonó poco dividendo, pero ganó, no estaba a pie de página, muchas personas remataron, la jugaron, y bueno, gracias a Dios se dio esa información de Pentecilia la semana pasada, de Ricardo Ángel, la sana, que sabíamos, y teníamos la precisa allí, con la yegua que la habíamos visto trabajar de manera extraordinaria, y ganó bastante fácil, llegó a Pentecilia en la segunda válida la semana pasada. Mira, amigo Antonio, nuestra intervención llega a cortesía de la Posada de Quinta Crespo. Por cierto, mira, amigo Antonio, yo no sé si usted está hoy ocupado, pero hoy a la primera válida, al rematar y al ganar la primera válida, le van a colocar una parrilla totalmente gratis allí en la Posada de Quinta Crespo, ¿yo? Mira, Jorge. Los muchachos, una parrilla familiar. Allí, después, al terminar la primera válida, usted será el flamante ganador de ese remate. Usted se va a llevar una parrilla gratinán. Mira, Jorge. Allí en la Posada de Quinta Crespo, diagonal a RCTV en Quinta Crespo. Jorge. Dígame. Mira, que Carlito Contreras se va temprano, a las 11 sale para allá, ¿viste? Bueno, mire, allá lo esperamos, yo no lo preocupe, allá lo esperamos. Y bueno, mire, y aparte de eso, también hay una cosa de Quinta Crespo, para que vean ustedes, ¿no? Que si usted ha perdido jugando Sudamericana, ha perdido, escúchame esta palabra que estoy diciendo, perdido jugando sus nacionales, americana, allí en la tercera válida hay un sorteo con los tickets perdedores, ¿ok? Y le dan un bonito de 100,000 bolívares al ticket ganador. Imagínese. Así que bueno, ahí tienen. Pues dicen, no sacan un solo ticket, sacan 3 tickets. 100, 50 y 30, como quien dice. Y en efectivo, yo, que ahorita no hay transferencia, en efectivo, en tostón, para que ustedes lo sepan, allí en la Posada de Quinta Crespo, diagonal a RCT. Creo que Carlito ya estaría... Yo creo que va a adelantar un poquito más su llegada, yo, amigo Antonio. Sí, así es. El hombre ya comenzó a estudiar la carrera, hermano. así es. Bueno, mire, nuestra intervención llega a cortesía de nuestra suscripción VIP 0414-225-2912. 0414-225-2912. Yo le voy a agarrar un cuerpo a usted, amigo Antonio, hoy, porque creo que usted llegó hasta la tercera, yo voy a llegar hasta la cuarta, las no válidas. Dale, ok. En la primera competencia, los mejores ejercicios, el número 2, War Horse. 640 con 13, 53-1-2 pasado, 66-4. Muy bien este caballo mejorando. El miércoles el aparato un pique en pelo. El número 8 es de Reverend, el renacido. 853 con 12-3, 62-4-2 pasado y 84. Muy cómodo. Y a la par del cayó Echando Candela, que ahora lo tiene Blaimar Suárez. Y el número 9 es Mr. Colombo, 1066-1 con 12-3. En silla, 81-1 parando y 97-2 parando, contenido todo el trayecto, y el miércoles un pique en pelo del aparato. Son los mejores ejercicios de la primera carrera. En la segunda, corre mi fina para las no válidas. Para mí es lo más fijo del día, para que sepan. La número 3, Blue Angel, está 3PB, una castaña bastante, muy buen físico, de lo que tenía anteriormente Santos Mario Domínguez. Bueno, no va, que para mí va a estar entre las mejores. Llegó a la Rinconada este año, trabajó su último ejercicio, 1066-1 con 12-2, 79-2 a 2 pasado, 92-3, extraordinaria de la raya. Y el el día jueves, un pique en silla del aparato, Blue Angel, me gusta de para ganar con la monta del inspirado. Creo que este muchacho, no solamente en Venezuela, y yo quiero que lo tengamos aquí en Venezuela por mucho tiempo, pero si no, creo que va a estar actuando en Hipódromos del Norte. Robert Capriles, la número 3, Blue Angel. En la tercera carrera, los mejores ejercicios, la FIA de Antonio José Medina, el número 4, Overbet. Overbet, 1068 con 13-2, 82 pasado y 92-4 a 4 pasado, 109 parando este ejemplar. El miércoles en silla del aparato, muy bien. El cayó apostillado, 1074 con 12-2, 83-3-2 pasado, 96-2, con muy buen final. Ojo, es buen video este cayó apostillado. Son los mejores ejercicios. Y en la cuarta competencia, amigo Antonio, por cierto que este nombre de Overbet me hace recordar a nuestro buen amigo a Alfonso Rodríguez Vera, ¿oyó? Por eso Overbet, Alfonso Rodríguez Vera allá en las Islas Canarias.
el hombre con su morning line. Y en la cuarta competencia, los mejores ejercicios del número de Social Security, 853.4 con 12.4, 66 años pasados y 78.14 pasados, como decimos nosotros, echando candela. El miércoles en silla del aparato, Grand Citation, 852.3 con 12, muy bien este caballo Grand Citation, 65.12 pasados y 78.3 con muy buena acción en pelo. Hay que recordar que este caballo le quitaron las gringolas el miércoles en pelo del aparato, y hierro colado, 636.3 con 12.1, 52 pasados y 62.2, bueno, volando después de la raya. Hierro colado número 5. Una vez me llamó su propietario, bueno, no es su propietario, ¿no? Porque ellos son varios propietarios allí, pero el que siempre está ahí pendiente, me decía que al caballo el nombre que le querían poner a mi Juan Antonio no era Hierro Colado, sino era Hierro Colado. Ah, o sea, ok, como expresión colado, coloquial. Como hacemos nosotros con el café, un buen café colado. Así que bueno, pero bueno, le colocaron Hierro Colado allí en la Junta de Condiciones. Y bueno, nosotros con esta información, amigo Antonio, y bueno, suscríbanse. Yo creo que no dije mi suscripción, 0414-225-2912, 0414-225-2912. Continuamos con la mejor información a través de Dimensión Hípica Pronósticos y Antonio José Medina. Muchas gracias, Jorge Castillo. Ahí tienen todo el paneo de los mejores traqueos de las carreras no válidas para las competencias de hoy en el Hipódromo La Rinconada. Vamos a leer varios mensajes que están llegando. Muchísimas gracias por toda la sintonía, de verdad. Buen día, buen Medina, la juventud, gente, se está marchando a Venezuela por las cosas del país. Orar para que Venezuela mejore, amén, Leonard de Antímano. Bueno, es verdad. Otro mensaje de texto, buen día, le saluda José Villegas en sintonía desde San Juan de los Morros. Un abrazo, Villegas, gracias por la sintonía. Otro mensaje de texto, amigo Antonio, es Armando de Charallave. Eso es un récord, lo de ayer, tanto distanciamiento, saludos y seguimos en contacto. Bueno, no sé si es récord, hay que revisar, pero no es habitual. Es Carlos Campo de los Rosales, mi línea para el 5 y 6 hoy son el 12 en la cuarta valle y en la última valle el 11. Gracias, Carlos, por tu mensaje. Otro que nos está llegando por aquí. Buen día, Antonio. Soy Guaramato de Caricuao, mi dato Hierro Colado de robo. Gracias, hermano. Bueno, vamos a pronosticar esta Copa Waterpoet en homenaje a este gran caballo, el mejor padrillo de todos los tiempos en Venezuela, el padre de Bambera, el padre de Taconeo, el padre de Waterjet, tres triples coronados, el padre de Gran Estefanía, el padre de Quinceraf. Imagínense ustedes lo que ha dado este padrillo Waterpoet. Primera marca, el 5, Hierro Colado. Yo insisto que este caballo hay que relajarlo, la verdad que... No sé, sale como muy, muy apresurado este caballo. Ahora son 300 metros menos. Eglinder Betancourt lo conoce. Ya lo ganó de 4 actuaciones. Ha ganado una Betancourt con este caballo Hierro Colado. Es el primer chance. Viene a correr contra los mejores caballos como King Chan. Y enemigo este caballo Jack Security. Pendiente con este caballo, el hijo de Water Jack. Cuidado si no gana en la copa de su papá Water Poe. Un caballo que lo tienen en gran... visión en la cuadra de Germán Rojas. Jack Security ganó al galope en 16 de diciembre, lo guardaron, le dieron su descanso y ahora comienza su campaña de 3 años. Cuidado con Jack Security hoy en la Copa Waterpoet, 5-2 en la cuarta carrera de hoy domingo en el Hipódromo La Rinconada. Vamos a leer este mensaje que nos está llegando ahorita a través del 0424-133-8883. Muchas gracias a la gente de Oriente. Mi hermano Juan Guatache, nos están retransmitiendo por Máxima 97.3 FM en El Tigre, estado en Anzoátegui. Buenos días, Antonio. Saludos desde el Zulia, Lagunilla, Elvis Campos. Un abrazo, mi hermano. El hombre allá de Lagunilla está en sintonía. Gracias por todos los mensajes de texto. Nosotros con esta información vamos a publicidad. Y ya venimos con la primera, segunda y tercera válida. Y también nuestro invitado sorpresa para hoy aquí en Dimensión Hípica Pronósticos. Apuesta, gana y disfruta de las carreras internacionales ahora en la tribuna de propietarios en el Hipódromo La Rinconada, piso 3, tribuna B, 30 monitores, Wi-Fi libre, descorche, salón VIP y exquisita comida. La tribuna de propietarios con carreras internacionales, totalmente remodelada, a todo dar para los grandes hípicos. ¡Los esperamos!
Ya llegó la nueva forma de jugar legal y seguro. Estés donde estés, en www.tuoficinahipica.com podrás pedir o dar puestos en los hipódromos nacionales e internacionales. Legal y seguro, desde la comodidad de tu celular, tableta o computadora. Descarga la aplicación móvil o accede a www.tuoficinahipica.com y regístrate ya. tuoficinahipica.com, donde ganar está solo a un clic de distancia y con licencia de la SUNAI. Sport Baby es el centro hípico de La Rinconada, antiguo Mosquero, a 50 metros de la pista cerca de la tribuna C. Atención de primera, carreras nacionales e internacionales, tabla fija, subastas, máquina punto azul, aire acondicionado y lo que no podía faltar, no señor, el tradicional desayuno criollo y los suculentos almuerzos. Sport Baby en La Rinconada, de martes a domingo con la atención de Juan Carlos Robles. Sport Baby, el centro hípico preferido de los jinetes, entrenadores y propietarios. Y llegó la suscripción de Jorge Castillo, el cronometrista de la revista Mundo Hípico, solamente para La Rinconada. 4 fijos por reunión, 2 marcas por carrera, información de cancha de primera mano. Anote su teléfono, suscríbase por el 0414-225-2912. Es Jorge Castillo, el cronometrista de la revista Mundo Hípico. Bueno, continuamos en Dimensión Hípica Pronóstico. Recuerden, todos los domingos de 6 a 8 de la mañana, 2 horas de hipismo de manera consecutiva. Hoy de 7 a 8 de la mañana vamos a tener a como invitados especiales en vivo vía telefónica al médico veterinario Luis Sifonte, el hombre que cuidó por 18 años al semental Water Poet, el mejor padrillo de todos los tiempos en Venezuela. Y también vamos a tener vía telefónica al propietario Armando Rodríguez, el propietario de Ninfa del Cielo, copropietario de esa buena yegua Rosalba María. Vamos a conversar también con él vía telefónica de 7 a 8 de la mañana en Dimensión Hípica, apoyando al deporte hípico. Bueno, nos escriben desde Cumanacoa, municipio Monte, estado Sucre, full sintonía a través de la web. Mi regalo para hoy la defiende en la segunda válida Lord Rafael, el número 8 de punta a punta. Pero coloque su nombre, ¿cuál es el nombre, mi hermano? Gracias. Desde estado Sucre. ¿Usted no ha comido arepa pelada, mi hermano? ¿Ah? Mejillones y todas esas cosas. Un abrazo, esa sintonía. Agradecido de verdad por toda la sintonía en el ámbito nacional. Bueno, tenemos a nuestro invitado especial sorpresa para hoy, para todos ustedes. Se trata de un colega periodista, buen pronosticador, además muy acertado. Se trata de Eduardo Briceño, el popular Guardi, que lo tenemos ya en línea para sus regalitos para hoy en el Hipódromo La Rinconada. Buenos días, Guardi, bienvenido a Emisión Hípica Pronóstico. Un gran saludo para todos los aficionados hípicos que nos siguen a nivel nacional. Muchísimas gracias a nuestro buen amigo Antonio José Medina y qué gusto compartir nuevamente con toda esa gran afición hípica a través del programa líder como lo es Dimensión Hípica Pronósticos por Radio Sintonía 1420 AM, quien tiene el inmenso placer de estar compartiendo con todos ustedes, Eduardo Briceño, el popular Guardi. Jornada dominical, 10 competencias, estaremos disfrutando la Copa Water, estaremos disfrutando la Copa Ninfa del Cielo. Aprovechamos la oportunidad para desearle muchísimo éxito a todos los amigos propietarios, jinetes, entrenadores, personal de cuadra, los diferentes aras que logran participar en tan importante competencia. Vamos a brindar un par de informaciones que llegan a todos ustedes cortesía de nuestra cuenta en Twitter, @guardi19. Bueno, ya vamos rumbo a los 31.000 seguidores, rumbo a los 31.000 seguidores en nuestra cuenta en Twitter, mis amigos. Qué gran apoyo, sin duda, el que nos brindan los aficionados hípicos a nivel nacional. Estaremos brindando un par de informaciones, mis amigos, nuestra información abierta, nuestro regalo en las competencias
competencias no válidas. Nuestro regalo a la altura de las competencias válidas, repito, esperando que la suerte nos acompañe, factor que es determinante a la hora de realizar nuestras diferentes combinaciones. Recordándoles nuestra mensajería de texto y línea 900 activada a esta hora de la mañana con el código 3020 en nuestra mensajería de texto. Hay promoción, mis amigos, para todos los aficionados hípicos que en este momento están en sintonía de este prestigioso programa, pues moderado por nuestro buen amigo Antonio José Medina, como lo es Dimensión Hípica Pronósticos por Radio Sintonía 1420 AM. Usted va a enviar la letra C, únicamente la letra C, al código 3020, va a disfrutar de las marcas, los fijos, el especial en tan solo un mensajito de texto y por supuesto nuestra línea 0900 en pocos minutos. Excelente información, todo por el código 3020, de quien les habla este humilde servidor Eduardo Briceño, el popular Guardi. Abriendo la programación, partida a la punta, este número 8 de Revenant, número 8, el importado en vientre de Blaimar Suárez, 800 en 50, el kilómetro en 62, veloz, consistente, partida y se va el número 8 de Revenant, número 8, y va a ser nuestra información abierta en las competencias no válidas en esta jornada dominical. Nos mudamos a las competencias válidas, vamos a restearnos a la altura de lo que será la segunda válida para juego del 5 y 6, con el número 11, Filamento, número 11, muchos ejercicios para reaparecer, el ajuste 500 metros en 35 del aparato de partida, reaparece con todo en regla, él no va a tener dificultad para cruzar la mesa en ganancia, el número 11, Filamento, número 11, nieto de Striding Ao, pedigrí de velocidad, lo van a ver corriendo mucho más cerca que en el debut. Por cierto, en el debut ganó su compañero de establo echando candela y él partiendo mal fue capaz de arribar en un meritorio segundo lugar. Filamento, auténtica línea con Jorge Gerardo Bracho y la preparación de Ramiro Caldeira, va a salir a escoltar al número 1 Round Business en la curva, debe tocar corneta y pasar a liquidar la segunda válida para juego del 5 y 6. Agradecido con Antonio José Medina por esta valiosa oportunidad, nosotros nos despedimos, sigan en sintonía, Dimensión Hípica Pronósticos por Radio Sintonía 1420 AM. Muchísimo éxito en esta jornada dominical. Adelante, Antonio. Muchas gracias, pues, Guardi, colega periodista, excelente pronosticado de Eduardo Briceño, el popular Guardi, ayer en sus informaciones para todos ustedes, de acuerdo con nosotros, en la primera carrera, el 8, The Remnant, número 8, el renacido, y su línea en el 5 y 6, en la segunda válida, el número 11, Filamento, número 11. Por aquí nos llega otro mensaje de texto, vamos a leerlo, de nuestros queridos oyentes, ellos tienen la prioridad, ¿vale? Nuestros oyentes tienen la prioridad. Vamos con este mensaje. Buenos días, Antonio. Soy Carlos Daniel desde Charayave a jugar Girajara, Jack Security, Alenesian, Lord Rafael y Money and Music. Suerte. Gracias, hermano. Vamos con Jorge Castillo. Ya lo tenemos en línea. Jorge, te dejo para que nos deje el paneo de los mejores traqueos para las competencias válidas para el juego del 5 y 6. Si quieres, das de la primera a la sexta válida. Tenemos también nuestros favoritos para Ghost Trim Park, pendiente, ya le vamos a dar los favoritos de Ghost Trim Park. Adelante, Jorge. Sí, muchísimas gracias, Antonio José Medina. Bueno, llegamos ya a lo que es el plano válido. Escucharon allí la entrevista con Guardi Briceño, Eduardo Briceño Guardi, hombre de hípico en línea, chico. Saludos para él, válido, a toda su gente, que semana a semana hacen vida allí en la Rinconada, de miércoles a viernes, pues están allí con las entrevistas, con todos los pronosticadores, bueno, un saludo para él y toda su gente. Mire, vamos con las válidas para juego del 5 y 6, pero antes, amigo Antonio, es decir que estamos full sintonía en Cumaná, ¿oyó? Cumaná y Margarita, me han llegado bastantes mensajes, tanto de Cumaná como de Margarita, el oriente del país, pues estamos full sintonía. Por cierto, Jorge. Dimensión, dígame, amigo Antonio. El que nos envió el mensaje ahorita desde Cumanacoa, desde el estado Sucre, es Simón Marcano, mejor conocido en el medio hípico como el rey de las cuadras, pronosticador de vacaciones con la familia del estado Sucre. Un abrazo, Simón. Y bueno, a comer mejillones allá, tripe perla, bueno, las arepas peladas, pescado frito, ¿ah, Jorge? Ah, bueno, yo te sabe. A mí me gusta mucho, ¿cómo que le dicen aquí en el estado Vargas cuando uno baja el rompecolchón, oye? Ah, bueno, bueno, si le comes eso por allá, vas a violentar el aparato de partida, hermano. Ah, bueno, yo te sabe, ¿ya? Así es, así es. No, bueno, pero bueno, un saludo a toda la gente de Cumaná, por supuesto, la gente que está en Margarita, allá en el estado Nueva Esparta. Vemos que la gente está full sintonía de Dimensión Hípica Pronósticos
y bueno, apoyando la revista Mundo Hípico. Yo, mire, cuando la revista no llega, amigo Antonio, me escriben al tiro, yo. Así no he llegado, Castillo, ¿qué ha pasado? Bueno, mire, a veces eso no depende de mi persona, ¿no? Pero agradecido porque, bueno, la gente está llamando, escribiendo, pendiente de lo que nosotros hacemos. Y si no es la revista Mundo Hípico, la revista, el periódico Líder. Mira, ¿qué pasó, Castillo? No han salido los trabajos. Bueno, ya usted sabe, ¿no? Así es. La gente está pendiente y ahora que agradecido a todo ese público que semana a semana nos sigue, tanto por acá con Dimensión Hípica, pronósticos, como en los diarios, en el diario Líder, como en la revista Mundo Hípico. Vamos rapidito, porque todavía queda algo. Primera válida para juego del 5 y 6, los mejores ejercicios. Te llegó el número 1, Lidal Mariana, 1069-4 con 12-2, 85 parando y más arriba sin 1. Bien al final este Juan Pelo, la número 1, Lidal Mariana, número 1. La número 10, Bielorrusa, 1070-4 con 12-3, 83-4 parando y 96-4 coma en pelo. Y la número 11, Marítima, 1071-2 con 13, 83-2 pasado y 95-2 tronando después la raya, el miércoles en silla del aparato. Después vamos a la segunda válida para juego del 5 y 6. Recuerden que nuestra información llega a través de nuestra suscripción VIP a través del 0414-225-2912. Repito, 0414-225-2912. Y los invitamos y los esperamos hoy en la posada de Quinta Crespo. Hoy va a haber parrillita allí para el ganador de la primera válida en el remate. En la primera válida de remate, allí en la posada de Quinta Crespo. Y los tickets perdedores, hay un premio allí de 100.000, de 50 y de 30, allí al finalizar la tercera válida, allí en la posada de Quinta Crespo, diagonal a la antigua RCTV. Allí tiene un casquillo, son dos pisos, tiene ya allí usted las carreras americanas, las carreras nacionales y la muy buena atención. No se cobra porcentaje allí porque usted pase su débito en la posada de Quinta Crespo. Segunda válida, el número 1, Round Business, de ajuste, el día jueves, 642-4 con 13-4 de final, muy cómodo, 58-1 parando y 73-2 contenido y sin hacerle nada en silla. El número 1, Run Business. El número 8, Big Champion, 1073 con 12-4, 83-2 pasado y 97-2 cómodo y muy bien. El número 11, Filamento, 1071 con 13-2 de final de carrerón, 86 parando y 104 contenido todo el trayecto. De allí pasamos a la tercera válida, retirados 3, 6 y 10, 3, 6 y 10, el número 2, Super Santi, 531-4 con 12-4, 45-4 parando y más arriba, este caballo dejó 62, cómodo, en silla todo el trayecto. El número 5, Alquimista, 642 con 12-3 de final, 54-4 parando y más arriba, 67-4, buena acción después de la raya, el miércoles un pique en pelo del aparato. De allí llegamos a la cuarta válida para el juego del 5 y 6, los mejores ejercicios, el número 5, Grand Roy Gam, 637-4 con 12-1, 52-1 para Andy, 67-2 como y buena acción en pelo, Grand Roy Gam. Otro ejercicio destacado, el número 14, Mr. Sánchez, 1065-2 con 13, 78-3 para Andy, más arriba, este cayó 92-3, muy bien este cayó. Después de la raya cayó Mr. Sánchez en pelo de ejercicio. En la novena carrera retiró el número 11. Aquí ya número 7, Berlineto, un pique en silla, el aparato bastante bien. El número 6, Dorada Elba, los últimos 500 metros en 33-4, veloz y contenida. Esto fue del aparato el día viernes a Dorada Elba. Y en la última válida, la de recoger los guates, no antes sin decirles que pueden suscribirse con este servidor a través del 0414-225-2912. 0414-225-2912. Recuerde que este servidor está laborando allí para el diario Líder, para la revista Mundo Hípico, y estamos acá pronosticando en Dimensión Hípica Pronósticos. Y por supuesto, los invito a la posada de Quinta Crespo, donde voy a estar presente hoy, allí, esperándolos. El ganador de la primera válida se lleva una parrilla familiar allí, en la posada de Quinta Crespo. Allí. Y mire, de lunes a sábado, el menú ahorita está, amigo Antonio, en 200 bolívares. 200 bolívares el menú, para que usted sepa, pase por la posada de Quinta Crespo de lunes a sábado, allí en la calle 300 de Quinta Crespo. En la última válida, los mejores ejercicios, el número 1 de Monstor, 629-3 con 12-3, 52-1-2 pasado, 64-3 volando, este cayó por la raya en pelo.
el número 11 Manchado Z, un carrerón en silla de 1073 3.13, 87.4 y 102.4 más arriba. Esa es la información para hoy. Nosotros los esperamos en la semana. Sigan disfrutando de la mejor programación de Sintonía, Radio Sintonía 1420 en amplitud modular, y por supuesto el pronóstico para Gulfstream Park con nuestro buen amigo Antonio José Medina. Adelante, Antonio. Muchas gracias, pues, Jorge Castillo, el cronometrista de la revista Mundo Hípico, del diario, del suplemento Líder Hípico, del diario Líder, y por supuesto nuestro pronosticador aquí y cronometrista en Dimensión Hípica Pronóstico. Vamos con nuestra información para las válidas para el juego del 5 y 6 de hoy en el Hipódromo La Rinconada. En la primera válida para el juego del 5 y 6 va a jugar la línea de Dimensión Hípica Pronóstico. Se trata de la número 10 Bielorrusa, la de José Francisco D'Angelo, que va a conducir este muchacho Edgar Arévalo. Ya la ganó en una oportunidad, la ha montado 4 veces con una victoria. En su última, esta yegua se caló 57 kilos en el handicap, no le buscaron descargo con Robert Capriles, estuvo batallando toda la carrera y la pasaron faltando como 50 metros, llegó un cuerpo. Esta yegua es bielorrusa, descansada ahora por fuera con este descargo de Arévalo, que ahora baja 2 kilos, casi 3 kilos, bielorrusa. Para mí, esta yegua no puede perder la primera válida. Le llegó la hora a Bielorrusa del Stuhl Centauro Elena. Y yo creo que no puede perder la primera válida. La línea de Dimensión Hípica, la número 10 Bielorrusa. Además, que el planteamiento la favorece porque el puesto de pista es ideal para que este muchacho Arévalo coloque su yegua allí tranquila, la relaje un poco y ya desde los 900 metros comience a buscar la carrera para imponerse esta yegua bielorrusa. La línea de Dimensión Hípica Pronóstico para hoy en el Hipódromo La Rinconada. En la segunda válida retiraba el 9, que es bárbaro, número 9, por claudicación del miembro anterior derecho. Aquí juega la línea de guardia Eduardo Briceño, el número 11, Filamento. Ustedes lo escucharon, ustedes ven el video, la verdad que de película. Cuando entraron en la recta final, este caballo venía penúltimo, Filamento, penúltimo. Y en dos brincos prácticamente llegó segundo este caballo Filamento ante la cuadra de Yanir Hurtado. Mejor puesto con Ramiro Bumba Caldera de entrenador. Esta yunta que va de 8-4, Gerardo Bracho y Ramiro Caldera. Este caballo es la primera marca de esta segunda válida. Enemigo el 8, Big Champion, que reaparece. Un año sin correr, pero viene muy bien. Esta yunta ha ganado 6 carreras de 13-6. Vamos a respetar a esta yunta de Cipriano Gil y Uzcategui. Y completaremos con el 6 Italy Ball, el de Rubén Lang, siempre en la pelea. Recuerden, 3 segundos de manera consecutiva es respetable en este lote. 11-8-6 en la segunda válida. En la tercera válida, retirado el 3 Magnético por Cólico y el 10 Nottingham por Epitaxi. 3-10 de la tercera válida. Primera marca el 5 Alquimista. Una carrera, verdad, que de un lote muy modesto. Aquí puede pasar cualquier cosa. Pero vamos a simplificar el pronóstico. Alquimista el 5. Es el caballo a ganarse. Mucho mejor para este recorrido. 74 de speed rating para la distancia. Muy alto. Para este tiro es el caballo a vencer. Enemigo el 9, Gran Energía. También con otro speed rating muy alto de 80. Esta yunta de Montaban y Arteaga han ganado 2 carreras en 7 presentaciones. Del Estulos Grande será el enemigo de Alquimista en esta tercera válida. 5-9 en la tercera válida de hoy en el Hipódromo La Rinconada. Cuarta válida de hoy en La Rinconada, distancia de 1100 metros. Aquí va a jugar el candado efectivo de Dimensión Hípica Pronóstico. Primera marca el 9, Gran Francisco, con Brígido Nieves y Luis Fonte. La verdad que este caballo en su última reapareció, pasó a dominar, sacó 2-3 cuerpos en la recta final, pero declinó para llegar a 5 cuerpos de Mr. Coconut, que atropelló en esa oportunidad. Por supuesto, ya superada su reaparecida, este caballo Gran Francisco, con un pedigrí extraordinario, en el mismo tiro, 1100 metros, la velocidad de la carrera, es el caballo a derrotar. Enemigo, el que lo puede pescar abajo, es el número 12, Tix Mantuano, con esta yunta de Carlito Rojas, Fernando Parilli, un caballo que va mucho mejor para este compromiso. Cuidado con Tix Mantuano, tiene un speed rating bastante alto, de 74 para el tiro en 1100 metros. Este caballo, por ese buen trabajo que ha hecho siempre Fernando Parilli, es un tremendo batacazo en esta cuarta válida. Así que el candado efectivo de Dimensión Hípica Pronóstico en la cuarta válida, el 9, Gran Francisco, y el 12, Tix Mantuano, número 12. En la quinta válida, retirado el 11, Betania, por Condritis. Otra carrera que se las trae. Le sugerimos multiplicar. Primera marca, el 8, Money and Love.
Joan Aranguren con Ney García, ya ganaron una de 3-1 van. Joan Aranguren es jinete oficial del Stutzigar, le dan la monta, es la yegua a derrotar. Enemiga la número 5, Linda Alejandra, no le tomen en cuenta su última. La corrieron seguida, ahora va mucho mejor para este compromiso. Enemiga también en la número 4, la Carantona, que estrena cuadra con Miguelito Pérez, va a mejorar mucho la Carantona en esta oportunidad, un buen batacazo en esta competencia. 8-5-4 en la quinta válida. Y en la sexta válida va a jugar el datazo de Dimensión Hípica, pronóstico para hoy en el Hipódromo La Rinconada de cierre, para que ustedes lo tengan a ganador, a placer, para la trifecta, pool de 4, loto hípico, polla max. El número 5, Armenteros, el de Luis Fonte con Robert Capriles, está en su última, ganó en dos manos con Ángel Alciro Castillo, ganó en 66-4, lo tienen como un buen caballo, con todo y que tiene 5 años, este pupilo del Estuferálico, la velocidad de la competencia, partida y se vuelve a venir de punta a punta. El 5, Armentero, número 5, juega como el datazo de Dimensión Hípica hoy en la sexta válida para el juego del 5 y 6 en el Hipódromo La Rinconada. Vamos ahora con las marcas de Goldstream Park. Tomen nota. Anoten las marcas de Goldstream Park. Aquí nos llegó un mensaje también. Otro mensaje de texto de nuestros queridos oyentes. Tomen nota. Buen día, Antonio. Soy Carlos Daniel desde Charallave. Ah, este lo leímos. Este lo creo que lo volvió a enviar. De todas maneras, muchas gracias, Carlos. Vamos con las marcas para Goldstream Park hoy domingo. Tomen nota. Para las competencias, hoy un total de 13 carreras en Goldstream Park. Primera carrera, las marcas con el 1 y el 2. 1-2 en la primera de hoy de Goldstream Park, 1-2. En la segunda carrera de Goldstream, nuestras marcas con el 2 y el 1. 2-1 en Goldstream Park. En la tercera juega nuestra primera fija en Goldstream. El número 5, el caballo Juan Oskin, el 5. En la tercera, el 5 fijo en Goldstream Park. En la cuarta, nuestra marca con el 7 y el 5. 7-5 en la cuarta carrera de hoy en Goldstream. En la quinta, nuestra marca con el 3 y el 5. 3-5 en Goldstream Park. Por cierto, que este número 3, Chaclet, el hijo de Chaclet Ford, tiene 7 briseos. El que va a conducir José Luis Ortiz, de él entrenó Michael Maker, el 3-5 en la quinta carrera de hoy en Goldstream Park. Vamos a la sexta con nuestra marca con el 3 y el 8, 3-8 en la sexta. En la séptima carrera, nuestra otra fija, el 7, Burton, número 7, fijo en la séptima de hoy en Goldstream Park. En la séptima, el 7 fijo Burton con Luis Sainz, 200 metros menos, les gana la competencia. Vamos para las válidas para el Raymond Sieg hoy en Goldstream Park. En la octava carrera, las marcas con el 11 y el 5, 11-5 en la octava, 11-5. En la novena carrera, las marcas con el 7 y el 8, que es la segunda válida de Raymond Sieg en Goldstream Park, 7-8 en la novena. En la décima, nuestras marcas con el 2 y el 8 en Goldstream Park, décima, 2-8, tercera válida del Raymond Sieg hoy en Goldstream Park, 2-8 en la décima carrera. En la undécima, nuestras marcas con el 6 y el 8, 6-8 hoy en la undécima carrera, 6-8. En la duodécima, la línea de Dimensión Hípica, pronóstico para el Raymond Sieg de hoy en Goldstream Park, se trata del número 3, Adulation, número 3 en la duodécima, el 3, quinta válida de Raymond Sieg en Goldstream Park, el 3, Adulation fijo, con 500 metros menos, bueno, les gana la carrera. En la duodécima, el 3, Adulation fijo en Goldstream Park. Y en la última de hoy en Goldstream, nuestras marcas con el 4 y el 3, 4-3, nuestras marcas en la última de hoy en Goldstream Park. Nos escriben, buenos días, Antonio, te saluda desde Cumaná, Estado Sucre, el popular Chuo, Bombón, y está mi línea en la segunda válida del número 10. Gracias, mi hermano, desde Cumaná. Aquí nos escribe, nos está llegando mensaje, ya estamos en la recta final. Buen día, Medina, es Julio Whisky de San Bernardino. Me había quedado dormido, ay, este partió mal. Pero aquí estoy reportando sintonía. Mis líneas son Grand Citation y Bielorruso. Un abrazo a Julio por la sintonía. Vamos con nuestro resumen ya en la recta final de hoy en el Hipódromo La Rinconada, y también vamos con nuestro resumen para Goldstream Park.
En la primera carrera de hoy en La Rinconada, retirado el 1, Hunter Webb. Nuestra primera fija, el 8, The Revenant, número 8. También en la fija, el regalo de Guardi, Eduardo Briceño. En la primera, el 8, The Revenant, número 8, fijo de Dimensión Hípica. Y también es fija de Guardi. Segunda carrera de hoy en La Rinconada, en la Copa Ninfa del Cielo. Juega la fija del regalito de Jorge Castillo, el número 3, Blue Angel. Número 3, nosotros, nuestras marcas con el 2, Valeria Fren, y el 3, Blue Angel. 2-3 en la segunda. En la tercera, nuestra segunda fija para hoy, el 4, Overbex. Nos vamos con Blaimar Suárez, el entrenador, buen amigo, buen trabajador en La Rinconada. En la tercera fijo, el 4, Overbex. En la cuarta carrera, Copa Waterpoe, nuestra marca con el 5, Hierro Colado, y el 2, Jack Security. 5-2 en la cuarta. Vamos para el 5 y 6 de hoy en La Rinconada. En la primera válida juega la línea de Dimensión Hípica Pronóstico, el número 10, Bielorrusa. Número 10, la línea de Dimensión Hípica Pronóstico. Segunda válida juega la línea de Guardi, Eduardo Briceño, el colega periodista y buen pronosticador. El 11, Filamento, es la línea de Guardi. Nuestra marca con el 11, Filamento, el 8, Big Champion, y el 6, Italy Ball. 11-8-6 en la segunda válida. Tercera válida, retirado el 3, Magnético, y el 10, Nottingham. Primera marca, el 5, Alquimista. Enemigo, el 9, Gran Energía. 5-9 en la tercera válida. En la cuarta válida juega el candado efectivo de Dimensión Hípica, el 9, Gran Francisco, y el 12, Tismantuano. 9-12 en la cuarta válida. En la quinta válida, retirado el 11, Betania. Primera marca, el 8, Money and Love. El 5, Linda Alejandra, y el 4, La Carantona. 8-5-4, nuestras marcas en la quinta válida. Y en la sexta válida juega el datazo de Dimensión Hípica Pronóstico para hoy, el número 5, Armenteros. Número 5 es el datazo de Dimensión Hípica Pronóstico para hoy en el hipódromo La Rinconada. El resumen de Gotrim Park nuevamente para todos ustedes. Primera marca de hoy en Gotrim Park, 1-2, 1-2 en la primera. En la segunda, nuestras marcas, 2-1. En la tercera de Gotrim Park, nuestra primera fija, el 5. En la tercera, el 5. En la cuarta, las marcas, 7-5. En la quinta, 3-5. En la sexta, 3-8. En la séptima de Gotrim Park, nuestra fija, el 7, Burton. Séptima, el 7, fijo en Gotrim. En la octava, 11-5. En la novena, 7-8. En la décima de Gotrim Park, 2-8. En la undécima de hoy de Gotrim, 6-8. En la duodécima, la línea de Dimensión Hípica Pronóstico para hoy en la quinta válida de Raymond Sin, Gotrim Park, el 3. Adulation, número 3. Y en la última, las marcas, 4-3, 4-3. Muchísimas gracias por toda la sintonía de Dimensión Hípica Pronóstico. No se vayan, porque ya viene Dimensión Hípica de 7 a 8 apoyando al deporte hípico. Nuestros invitados especiales en vivo, vía telefónica, el médico veterinario Luis Ifonte, quien estuvo por 18 años acompañando al caballo, al semental Waterpoe, el mejor padrillo de todos los tiempos en Venezuela. Y también vamos a tener a Armando Rodríguez, el propietario de Ninfa del Cielo y también copropietario de esa buena yegua invicta en dos presentaciones, Rosalba María, y además propietario del padrillo Miners Land. Nosotros nos despedimos de Dimensión Hípica Pronóstico, pues ya venimos con Dimensión Hípica apoyando al deporte hípico.